Con estos 20 bomberos, la plantilla va a aumentar aproximadamente en un 40%, porque es cierto que teníamos un déficit de bomberos de años atrás. Y bueno, pues con eso conseguiremos no solo garantizar el mínimo que tenemos estipulado de efectivos diarios, sino que tener un refuerzo adicional y sobre todo para estos meses de verano, que con las vacaciones siempre surgen bajas y vacantes, pues bueno, tener un servicio garantizado con unas condiciones mínimas de personal adecuado. Las oposiciones en sí consisten básicamente en cuatro partes. Una primera parte que es un test psicotécnico, en el que mide bueno, unas aptitudes psicotécnicas de los candidatos. Otra segunda parte que es un test de conocimientos, en el que se incluye conocimiento también no solo de los materiales y de las funciones de bombero y demás, sino del callejero y el municipio de Leganés, porque al fin y al cabo es donde van a prestar el servicio. Luego otra tercera parte, que son las pruebas físicas, las que estamos viendo hoy, que se componen de un conjunto de pruebas físicas, como ya he dicho antes, de piscina, carrera, subir una cuerda, levantamiento de peso, etc. Y luego una cuarta parte, que es una prueba combinada de claustrofobia y vértigo. Una vez que se pase todas esas cuatro pruebas, hay una quinta, que bueno, es una prueba un poco especial, porque ya lo que es el curso selectivo para entrar a formar parte del cuerpo. Pero ahí solo entran tanto bomberos como plazas hay, ya no entran todos los opositores que hayan llegado hasta ahí. Está siendo duro, sí, tanto el nivel teórico como el físico está haciendo una posición dura, sí, hay que ser bueno. Tenemos que tener en cuenta que no solo se necesita una condición física adecuada, porque bueno, el trabajo que llevamos implica una carga física importante, sino que una carga emocional. Estamos en situaciones continuamente de estrés, de cambios de temperamento, de pasar de pulsaciones de 0 a 120 en cuestión de segundos. Entonces, bueno, pues por eso se necesitan unas pruebas acordes y que traten de aunar todas esas condiciones que necesitamos nosotros. He tirado mal en la teoría he perdido la plaza ahí, estoy ya sin opción ninguna. Así que ahora a disfrutar y para probarme ahora las físicas, para las siguientes, para cuando sean las mías.